La verdad que no, nunca pensamos que iba a ser un proceso tan complicado, pensamos que iba a ser mucho más fácil. Se dilataron bastante los tiempos de parte de la defensa, pero creo que ha sido criterioso, no solo han aplicado derecho, sino lógica. Y como lo decía el doctor Contreras, no podía quedar impune, no podía archivarse una causa con la gravedad y con la alevosía con la que han actuado, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que estas dos personas se gozan de libertad y han violado restricciones que se les ha puesto para con nuestra familia. Así que consideramos que tenemos que estar y vamos a presentar una denuncia. Sí, y por supuesto las pruebas, ¿no? Sí, han sido, nunca han actuado dentro de la legalidad, eso sí nos ha puesto en riesgo permanente, nos pone en riesgo todavía, por lo cual nosotros queremos llegar a juicio cuanto antes, ¿no? Ojalá pudiera ser en este año, porque está toda una familia en riesgo, hay menores de edad y queremos que esto pueda tener un punto final y que vuelvan, por supuesto, a la cárcel, ¿no? Donde tienen que estar las dos personas que le han quitado la vida a Yamil. Muchísimas gracias.